Muy buenas noches, apreciados amigos. ¿Cómo están ustedes? Por acá estamos puntuales, incluso un poquito antes de las 9, creo. De las 8. Un poco antes de las 8 para que vayamos dando comienzo a nuestra cita de hoy. Permítanme, yo hago aquí unos breves ajustes. Por ejemplo, vamos a quitar los logos. Y tenía mucha luz sobre mi despejada frente. Amigos, un placer estar de nuevo con ustedes. Veo 17 espectadores. En el transcurso de la semana noté varias inquietudes en algunos comentarios. De pronto en la grabación no vi muchos, pero de todas maneras interesantes y preguntándome algunas cosas. Algunos me escribieron y todo eso me muestra de que hubo un interés, o por lo menos se despertó un interés respecto a el tema que venimos tratando. Vamos a ir rápidamente a la parte importante que se plantea en el título de hoy. Permítanme, vuelvo y les muestro. Creo que lo alcanzaron a ver. ¿Qué daña los LED? ¿El voltaje o la corriente? Incluso hubo una pregunta que me hizo Carlos Londoño, que lo vemos ahí conectado, nuestro amigo desde San Carlos, Antioquia, el lugar paradisíaco de Antioquia en cuanto a fuentes de baño natural, sitios como el bizcocho. Vamos a ver cuándo podemos volver por allá a hacer sancocho de gallina a la orilla del río y darnos un buen chapuzón. Ya está haciendo falta. O incluso más abajo, ya en cerca de la población de San Carlos, donde hay unos muy buenos bañaderos naturales. Veo al amigo Minor, Sebas, que fue el primero que se conectó, y muchos de ustedes muy conocidos para mí. Un abrazo grande, Fernando Peñate, que está desde Canarias, España, trasnochando. Muy de madrugada ya. Manuel Martín de Santa Marta, en fin. Son muchos, a todos y cada uno de ustedes los aprecio, sino que si me pongo a saludarlos, pues imagínense, ahí se nos va el tiempo, ¿cierto? Y la verdad es que siempre pues uno se reúne buscando sacar algún beneficio. Ustedes saben que los aprecio mucho y que gracias a ustedes que yo estoy en este cuento de estar por lo menos cada 8 días transmitiéndoles alguna enseñanza, o por lo menos sembrándoles alguna inquietud, como en esta oportunidad. Vamos a hacer dos cosas muy interesantes en esta noche, como lo es que entre todos averigüemos esa parte, esa respuesta a esa pregunta que me hacía el compañero Carlos y que seguramente ustedes también se están haciendo. Quizás ya hayan visto comentarios, ustedes tengan sus propios conceptos en cuanto a ¿qué es lo que realmente daña los LED? Por ejemplo, que se habla mucho de cambiar las resistencias que trae originalmente el inverter para reducir la corriente. La pregunta que yo les hago a muchos de ustedes cuando me consultan, porque por ejemplo he tenido solicitudes de asesorías muy directas, como por ejemplo, profe, tengo este televisor, me mandan las fotos. Y me dicen, tiene este backlight y yo necesito o quiero bajarle la corriente para que no se me vuelva a dañar. Yo acabé de repararlo y me quiero asegurar que me dure la reparación. Entonces, ¿cuáles son las resistencias y de qué valor? Entonces, ustedes saben, compañeros, que me gusta es enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿cierto? Hay muchos colegas que lo están haciendo de esa manera. Entregan el pescado, entregan la receta,
la receta que llamamos de cocina, que es aquella receta que solo sirve para un modelo y un chasis. No les estoy criticando, es su manera de compartir. Yo hago o procuro entregar algo distinto y me quiero diferenciar. Me quiero diferenciar en eso, en entregar algo distinto. Y lo distinto de parte mía es que vaya un poquito más allá. Que lo que yo logre llevarles a ustedes, transmitir a ustedes, les sirva no para una sola marca, no solo para un modelo, para un chasis, sino que les sirva para todos, porque usted lo pueda desarrollar, usted lo pueda calcular. A ese es el punto. Entonces, si yo tengo bien claro el concepto, tomo el aparato, lo analizo, eso sí, me toca hacer un análisis. No va a ser así como quito y pongo, que es lo que muchos buscan y es donde no se aprende nada. Y siempre voy a estar necesitando, o siempre vas a estar necesitando, preguntar o consultar cada vez que necesites ese tipo de respuesta. Mientras que si lo aprendes, llegará el momento en que rápidamente puedes sacar muy buenas conclusiones, muy efectivas y que rápidamente usted puede resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, he hecho o voy a hacer uso de una simulación que hace unos días les mencioné. Lastimosamente, hasta donde sé, solo funciona en computadoras de escritorio o en portátiles. Pero sepan de que puede haber otros recursos que incluso les voy a mostrar también, como es el ElectroDroid, que se pueden tener en los celulares. Hay una versión gratuita, también les voy a compartir esa idea. Y a través de esa aplicación es muy posible que puedan hacer algunos cálculos matemáticos que le van a permitir, sin saber mucho de matemáticas o sin meterse mucho en las matemáticas, le va a poder ayudar a resolver ese tipo de cuestionamiento o tomar ese tipo de determinación. ¿Qué resistencia de qué valor es la que yo debo cambiar o puedo modificar? Pero por ahora eso lo vamos a ver mucho más adelante, compañeros. Por ahora vamos a seguir centrados para no salirnos del tema en los diodos LED, porque hemos visto que hay una interesante información que no se tiene bien clara para la mayoría de ustedes, para la mayoría de nosotros. Incluso para mí es algo que es relativamente nuevo. Por ahí leí comentarios que decían, ¿qué más complicado? No, no, o es decir, no quiero complicarlos, antes quiero es simplificar el asunto, sino que para generar la expectativa, para abrir la mente, a veces toca generar inquietud y luego o llamar la atención. Entonces, cuando eso ocurre, te dice, venga, un momentico, ¿cómo así? Yo pensé que el asunto era más fácil y resulta que no es tan fácil. Es donde también quiero llevarlos a que, digamos, se concienticen que las reparaciones en este tipo de tecnología moderna requiere de preparación. Y disculpen que insista, no es tan deportivo de quitar y poner, porque si lo estoy haciendo así, es como la frase que tenía ahí al comienzo también, que dice que es necesario tener las dos cosas. Voy a volver a enfatizarlo porque, por cierto, es una frase que la había olvidado. Nótenla, compañeros, dice, la práctica sin teoría es ciega. Y la teoría sin práctica es estéril. O sea, no produce nada. Y es lo que estamos viendo en la actualidad, aunque hemos mejorado un poco, con el tema de que llegamos a la mala costumbre de reparar fue cambiando, entonces, pues aparentemente no se necesitaba nada, ni teoría ni práctica, simplemente un destornillador estrella, cambie y mire a ver si eso es. Pero resulta que para poder adquirir habilidad en una profesión se requiere de ambas cosas, se requiere de práctica. Pero primero tenemos que tener la teoría, porque si no estaríamos andando a ciegas y es donde hemos comprobado nosotros mismos
que esa ceguera es la que nos pone a adivinar, a cambiar circuitos integrados a ver si eso es, incluso a cambiar toda una tarjeta, a veces a invertir el costo de la compra, de lo que está implicado importarla o averiguarla, investigarla, ir a buscarla para colocarla y darse cuenta de que se equivocó en el diagnóstico porque usted no está realmente realizando un diagnóstico, sino adivinando, usted está andando a ciegas. Y la otra parte es que si tenemos mucha teoría, hemos leído mucho, pero no hemos llevado nada a la práctica, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un refrán. Entonces ahí el resultado es el equivalente a una persona estéril, a una mujer estéril que no es capaz de producir familia, de producir hijos, de reproducirse. Esa frase la dio a conocer el físico alemán Immanuel Kant desde el año 1847, si no estoy mal. Es un señor de muchos años y lo dijo de manera muy sabia esa frase que hoy y en adelante la voy a seguir enfatizando para que vaya talando nuestra mente y nos lleve a tomar conciencia de la realidad de las cosas. Muy bien. Hola. No puede ser que haya perdido el micrófono. Qué pena, compañeros, no me había enterado de que estaba hablando solo. Entonces, ¿desde qué parte sería? ¿De cuándo? Compañeros, me dicen desde qué parte se fue el audio. Me imagino que desde que proyecté el simulador. Minor, por favor. Bueno, entonces seguramente fue de cuando me fui a hablarles de la frase. De la frase fue, ¿cierto? Desde la frase que les hablaba de. De que la teoría es importante, pero que también la práctica. Sí, bueno, listo, compañero. Vamos a hacerle entonces un poco más rápido para que nos recuperemos. Le estaba diciendo que en el simulador, que es un simulador que es gratuito, que ustedes pueden tener en su computadora, lastimosamente, este simulador solo sirve para computadora, no sirve para los celulares. Sin embargo, para el celular, ahorita les voy a mostrar uno que puede ser, digamos, no igual, sino que puede servir también para hacer cálculos, donde a ustedes se les va a permitir saber con más precisión qué hacer en un momento dado. Bien, entonces tengo dibujado aquí, vamos a explicarlo de otra manera para que salga más rápido. Una batería, una fuente de 12 voltios. Tengo tres diodos LED común y corriente. Este simulador no me permite simular los diodos LED reales de los backlight de los televisores LCD, pero sirve como fundamento para entender el resto. Simplemente cambiamos los valores de la corriente que son mayores. Estos son diodos LED común y corriente cuyo consumo promedio es de 10 miliamperios. En paralelo con cada LED he dibujado o he instalado un voltímetro. Esto que ven acá ustedes con la indicación de 1.834V. En cada uno es un voltímetro, es la simulación de un voltímetro que me está indicando en tiempo real el voltaje exacto que hay entre las terminales de cada LED.
Y en paralelo con el diodo LED y con el voltímetro he instalado un switch que en ese momento está abierto. ¿Con qué fin? Con el fin de simular un cortocircuito en el diodo LED. Y eso nos va a permitir saber, con la ayuda de este miliamperímetro que he instalado aquí, al lado izquierdo, junto a la fuente que está representado como con una flecha, es la manera como este simulador me representa el miliamperímetro. En paralelo con la fuente, aquí al lado izquierdo, he instalado otro voltímetro DC para que me esté indicando en tiempo real el voltaje de mi fuente para ver si hay alguna caída, qué pasa con ella. ¿De acuerdo? Y arriba he instalado a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, un quinto voltímetro que me va a estar midiendo en simultánea, en tiempo real, el voltaje entre las terminales de los tres LED. No de la fuente, sino exactamente en las terminales de los tres LED, del conjunto de la serie de los tres LED. Entonces, estos tres LED bien me estarían simulando o representando lo que sería el backlight en un televisor LCD. Esos tres backlight. Sabemos que pueden ser más o que van a ser más, ¿cierto? Pero yo con estos tres puedo simular y puedo calcular y puedo entender, sobre todo, compañeros, qué puede suceder dentro de un backlight y de ahí entonces abrirme a hacer investigaciones, no al azar, no inventando, no suponiendo, sino muy cercanas a la realidad. Entonces, esto vendría a ser, o viene a ser, lo que es el backlight en realidad. Esta resistencia y el miliamperímetro, yo diría que equivale a la sección del control del inverter. ¿Y qué es el inverter? El inverter es la fuente que alimenta el backlight o los LED. Entonces, esta batería o esta fuente viene a ser lo que sería el inverter. En este caso, para 12 voltios. El miliamperímetro me va a estar indicando cuánto es el consumo en todo momento del backlight o el conjunto de diodos LED. Él va a tener una protección, que sabemos que la tiene. Cuando esa corriente exceda el límite, entonces entraría a activarse y apagaría la fuente. Y por lo tanto apagaría el backlight también. La resistencia de 390 ohmios es un cálculo que se ha hecho para que con 12 voltios esos tres LED trabajen a los niveles óptimos que ellos deben trabajar. Por encima de ese valor que tiene ahí en ese momento, según el fabricante de este tipo de LED, que en este caso son normales, repito, son normales para esta simulación, son normales porque primero que todo, o más que todo porque el simulador no me permite cambiarlos por los diodos reales que utilizan los diodos, los backlight de los televisores. Pero repito, sirve para que captemos bien la idea. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a activar la simulación. Aquí le doy al botón Run y ahí comienza a simular la simulación. Observe que ahí simula incluso la circulación de los electrones. Salen de la batería, pasan por el miliamperímetro, pasan por la resistencia de 390 ohmios y se van para los diodos LED, por cada uno de ellos. ¿Cuánto es el voltaje que tenemos en cada uno de ellos? 1.8, 1.8 y 1.8. Total de voltaje en los extremos del backlight o del grupo o la serie de los LED, 5.5 voltios. Ese es el total del voltaje. Cuando en realidad están entrándole o la fuente está entregándole 12. Pero la resistencia de 390 voltios me está limitando la corriente para que no pase ni más voltaje ni más corriente. Y con eso los diodos me funcionen sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos entendiendo. ¿Alguna pregunta en el chat? A ver, me la hacen. Si todo va bien, para seguir explicando y luego vamos a las preguntas. ¿Alguien que me confirme?
reportico ahí para continuar. Todo bien, dice don Robinson. Qué bien. Bueno, entonces, vamos a simular que un diodo de esos se pone en corto y vamos a observar qué pasa con la corriente. Y lo mismo que con el voltaje total, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo con el primero. 0 voltios en el diodo que se puso en corto. ¿Y a cuánto se fue la corriente? A 21.243 miliamperios, la corriente total. La corriente total se elevó. Si en este momento este circuito, este inverter tuviera una protección para cuando eso ocurriera, pues inmediatamente tendríamos el inverter apagado e incluso al apagarse el inverter, pues se apaga también todo el backlight. ¿Sí notan? Ahora, mire el dato importante. ¿A cuánto se bajó el voltaje en los extremos de los LED? 3.7. A 3.7 el voltaje se cayó. Listo. Quitemos el corto simulado. Y todo se normaliza. Vamos a hacerlo con el otro, con el segundo LED. Lo simulamos y ocurre exactamente lo mismo. Misma corriente, misma caída de voltaje. Mismo efecto, mismo síntoma. Hagamos la tercera simulación con el tercer diodo LED. Lo vamos a simular que se puso en corto, fue el último. ¿Qué pasó con el circuito? Lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Mire, algunos backlight, compañeros, algunos backlight ocurren que cuando el diodo se pone en corto, los demás diodos no se apagan. El backlight sigue funcionando, el televisor sigue funcionando, pero ¿qué está pasando adentro? Si de pronto la sombra no se nota en la imagen, el cliente no lo nota, él lo sigue dejando ahí funcionando. Pero ¿qué está pasando con los demás LED? ¿Cuánto están recibiendo? Están recibiendo 1.8 voltios, cuando normalmente, según este cálculo, ¿sí? 1.834, pero cuando hay el corto se sube a 1.85. Se sube unas pocas décimas, pero si hacemos recorderis de lo que estuvimos viendo hace 8 días, perdón, el pasado martes, con el comportamiento de los LED, con solo subirle 2 décimas, se lo recuerdan, o si no, vayan, miren el video, cómo estando nuestro laboratorio con 3 voltios, los diodos tenían un consumo, y con solo subirle a 3.2, el consumo se elevaba de manera significativa. Y si lo subíamos a 0.5, pues era mucho más el nivel de corriente que se incrementaba. Un esfuerzo mayor para la fuente y una fuente de calor mayor para el diodo LED. ¿Sí me van comprendiendo el punto? Entonces, ¿qué es lo que dañaría? ¿Qué es lo que daña realmente el LED? ¿El voltaje o la corriente? ¿Ustedes serían capaces de responder la pregunta? Mientras responden, me voy a ir de aquí para mostrarles la simulación equivalente o por lo menos en cierto modo similar que pueden hacer ustedes, no con este software para los que no tengan computadora, sino a través de su celular. ¿De acuerdo? Entonces voy a parar aquí esta simulación y me voy a ir al escritorio. Para leer los comentarios que me están haciendo ustedes ahí. A ver qué comentarios tengo. Poncho dice, cuenta, aumenta la corriente circulante. El año pasado y todavía sigue funcionando. Hay que bajar la corriente porque es la que aumenta cuando hay un corto. La corriente. Pero si es el voltaje, ah, bueno, no hicimos esa simulación.
Venga, pues volvamos a hacerla, compañeros. Porque está bien. Eso es para cuando, eso sería para cuando, tengamos en cuenta eso, compañeros, eso sería para cuando el problema es de los LED, ¿cierto? Aunque eso lo vamos a mirar aparte, digamos, o en otra, más adelante, que es la parte de los problemas del inverter como tal. Vamos a hacer la simulación, compañeros, cuando el problema no sea del backlight, sino del inverter. ¿De acuerdo? Eso se me estaba pasando por alto. Porque ya vimos que, claro, al aumentarse la corriente, los diodos LED se calientan más y es donde entran a dañarse. Porque, por cierto, en esta semana reparé uno con problemas de backlight y al retirar la tarjeta para hacer el cambio de los LED, porque eso fue lo que hice, el cambio de los LED, pude notar cómo por debajo se veía cómo ellos, los que se dañaron, mostraban que habían tenido una temperatura excesiva. Pero la temperatura excesiva, hasta donde probé al momento, no fue problema del inverter, sino el problema físico de que la regleta se retiró del blindaje que ayuda a la refrigeración, y eso fue lo que produjo la falla de los LED. Entonces, muchas veces, compañeros, no es tanto el que, digamos, el riesgo para nuestra garantía, el que tengamos que colocar diodos nuevos exactamente, o sea, el temor de que porque no tengo forma de conseguir los nuevos o cambiar toda la regleta, no hay tanto argumento. Si yo me aseguro de determinar qué fue lo que realmente pudo haber dañado el LED, puedo corregirlo, hacer una reparación que pueda ser duradera, que pueda ser confiable. Listo, entonces, observemos. 16,6 miliamperios en un backlight normal, ¿sí? Y tenemos 5,5 voltios en los extremos de los tres LED. Voy a suponer de que la fuente, que es de 12 voltios normal, se me desboca y se me va hasta 18 voltios. Te voy a cambiar el valor a 18 voltios. Observen qué pasa. Se desbocó la fuente. Noten cuánto se elevó la corriente. Noten cuánto se elevó la corriente. ¿A cuánto? El voltaje no se subió tanto. De 1,8 y pico quedó a 1,89, cercano a 1,9. Digamos que no fue tanto el aumento del voltaje. El voltaje total se subió a 5,6, se incrementó, pero aparentemente, digamos, a nuestro entendimiento humano, uno diría, no, fue muy poquito lo que se subió. Donde sí vemos un incremento muy grande fue en la corriente. De 16 pasó a 31. Entonces, mire ahí el detalle. Vamos a corregirlo, digamos, bueno, a no ponerlo tan exagerado, pongámosle de 12 a solo 14 voltios nomás. ¿Qué pasa ahí? Con 14 voltios, observen que aún así la corriente se subió de 16 a 21. Entonces, nuevamente la pregunta, compañeros. ¿Tendré que vigilar no solo el voltaje del inverter, sino también la corriente? ¿O qué dañaría en ese caso? ¿O qué sigue dañando a los LED? Es una pregunta para que ustedes, si quieren, me la responden o si no, ustedes se la responden. Creo que tengan suficientes argumentos para que ustedes sepan la respuesta correcta. Ahora sí me voy a ir para el celular para compartirles la aplicación que ustedes pueden instalar. Que ustedes puedan instalar en sus celulares. Se llama Electrodroid. Esperemos unos segundos que se active. Ahí la tenemos. ¿Qué se me hizo? Por acá la tengo.
Mire, compañeros, este icono que ven ahí, que es con un circuito integrado, estoy señalando ahí en pantalla, es un circuito integrado con una resistencia por dentro. Vamos a ver si al girar el celular se ve un poco más grande. Ah, no gira, ahí no gira. Voy a ejecutarlo para que de paso se den cuenta cómo es el nombre. Y ahí dice Electrodroid. Electrodroid, ahí está. Y el símbolo es como un 555, un integrado DIP de 8 pines y una resistencia encima. Y hay como un texto ahí a un ladito. Hay una versión gratuita que es la que tengo yo, con esa es más que suficiente. Y tenemos, entre otras opciones, tenemos muchas cosas, pero vamos a irnos a la parte de los LED. Yo desciendo y abajo me dice, esto en realidad son unas calculadoras. Calculadora de resistencia para LED. Toco ahí y se me abre el simulador de los diodos LED. Vamos a ir a hacer la simulación con los valores que teníamos ahora. ¿Sí? Vamos a decirle que tenemos 12 voltios en la fuente, entonces solamente toco ahí en la fuente para que se me abra el teclado. Le digo que listo, 12 voltios. Observen que ya cambió a 12 voltios. ¿Sí? Como tengo solo un LED, aquí donde dice número de LED, venga, yo lo retorno. Permítame, yo desplazo un poquito para que el logo no lo tape. Tengo seleccionado un solo LED. Número de LED en serie 1. Vamos a decirle que son los tres que teníamos en el simulador que antes teníamos en el PC. Cambio el número a 3, le doy OK. 12 voltios. Y aquí me puso la resistencia de 680 ohmios. Es la que él me recomienda. Lo que pasa es que los LED que tengo ya en yo la puse de 390 porque los LED que les voy a mostrar de la regletica que compré para hacer los ensayos es de más wattaje. ¿Sí? Por eso cambia el valor de la resistencia. Dependiendo de eso, va a cambiar el valor de la resistencia para que aumente el wattaje. Aquí tengo en este que es un diodo LED común, dice red estándar, o sea, un LED rojo estándar, 1.7 voltios y 10 miliamperios. Ese es el voltaje normal de esos LED, los primeritos que salieron. Pero yo aquí puedo cambiar, en esta parte puedo cambiar a otro tipo de LED. ¿De acuerdo? Voy a decirle, por ejemplo, yo toco ahí y le voy a decir, mira la lista que me despliega, la cantidad de variedad que hay de diodos LED. Dependiendo del LED, el consume, el color del LED puede variar el consumo para funcionar correctamente. Note lo que consume, por ejemplo, el infrarrojo. El infrarrojo consume 1.5 voltios y 50 miliamperios. 50 miliamperios. Los diodos LED rojos, hay unos de 2 miliamperios solamente. El estándar es de 10 miliamperios, pero el rojo súper brillante ya consume son 20 miliamperios. Y si seguimos explorando, vamos a ver la distinta variedad que hay. Por ejemplo, los azules. Este azul o verde, 3.2 voltios, 20 miliamperios. Pero este súper azul, 3.6 ya requiere de más voltaje y consume 20 miliamperios para que dé la luz, digamos, normal que él da. El blanco, blanco color frío, white cool, 3.6 voltios, 20 miliamperios. El azul de alta intensidad, 4.5 voltios, los azules son los que más consumen, 20 miliamperios. Entonces juega, noten compañeros que es muy importante conocer tanto el valor del voltaje como el de la corriente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esos dos simuladores son excelentes, se los recomiendo. Instálenlos, les repito, hay una versión gratuita.
Hay una versión gratuita que pueden conseguir ahí en el Play Store. Bien, vuelvo a las preguntas y luego paso a una demostración para ir cerrando el tema en base a lo que hemos analizado hoy, lo que analizamos el martes pasado y lo que puedo mostrarles en este momento, también interesante como complemento a lo que venimos analizando con relación a los diodos LED. ¿De acuerdo? A ver qué comentarios me tienen. Ernesto dice que ya lo tiene, qué bueno. Poncho dice que tendría que modificar esa resistencia limitadora para que fluya la corriente adecuada para los parámetros de los tres LED. Exacto, pero entonces mire, ya les he dado el concepto, espero que les haya quedado claro el concepto y la importancia de tener cuidado con la corriente y con el voltaje. Es decir, no solamente cambiar el LED y montémoslo y ya. No, tenemos que fijarnos, tenemos que asegurarnos cómo está la fuente. ¿Cómo está el inverter? ¿Cómo está la corriente? Porque eso es lo que nos va a poder garantizar o nos va a dar parámetros, nos va a dar argumentos para estar tranquilos o saber si ese trabajo que yo acabo de realizar es de calidad o no. Entonces, resulta que nos viene por garantía y no es ni culpa del dueño, obviamente, no es culpa del repuesto, tampoco puede ser nuevo y resulta que al poco tiempo me falla, sino que puede ser mi culpa, porque no he tenido en cuenta muchas cosas. Y eso que nos falta mucho, mucho más, como por ejemplo el tema de cómo soldar y desoldar esos componentes. Bien, ¿qué más dicen? Antonio dice que ya lo tiene instalado, Poncho dice que según el voltaje aplicado, bueno, José Ceballos, corriente y voltaje van de la mano, se transforma en potencia, exacto, ese es el concepto redondo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta ambas cosas. Ambas cosas pueden dañar al diodo LED. Y adicionémosle, para que lo dejemos como abierto para los próximos temas, adicional hay que tener muy, muy en cuenta la temperatura que genera por condiciones normales el diodo LED y que si su refrigeración o su enfriamiento no es el adecuado, se ha modificado, se ha alterado, él va a sufrir y ligerito nos vuelve a fallar. Bien, los comentarios muy interesantes, pero entonces el tiempo se me va, compañeros, y no alcanzo a mostrarles lo otro que les pienso mostrar, porque ya van siendo las 8 y 39, 8 y 40. Listo, entonces voy a cambiar voy a pasarme de cámara con el fin de mostrarles lo siguiente, compañeros. Tengo aquí mi cámara, ahora sí vamos a encender una luz adicional para que nos facilite ver más. Ustedes recuerdan, compañeros, de los LED que les estuve mostrando el martes pasado, que fue esta, ya le retiré algunos LED que necesité para hacer una reparación porque no tengo a la mano, no tenía para solucionar el problema. Dije, vamos a experimentar a ver cómo nos va. Vamos a ver qué pasa con si funciona o no funciona. Le apliqué toda la técnica. Vamos a ver qué tanto dura. Pues si vuelven, ya sé que mi trabajo quedó mal hecho. Pero no es culpa del cliente. Y de pronto culpa mía. Y vamos a ver en qué pudo haber fallado para corregir. Vamos a quitar el logo del sitio web para que nos deje ver más los instrumentos. Acerquémonos para acá. Tengo aquí la fuente. Vamos a encenderla. Tengo 3 voltios. Lo ajusto a 3 voltios. Vamos a hacer uso del flux para que me mida la corriente del diodo LED. Que recuerdan que el del lado, el 6, aquí tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, si lo recuerdan, este 6 estaba consumiendo mucho. Estaba consumiendo mucha corriente.
Me olvidé. Aquí está. Observen. 3 voltios y me está indicando el flujo. Aquí. El flujo me está indicando 90 miliamperios. ¿De acuerdo? Y los otros medían menos. ¿Recuerdan? 70 miliamperios. Los otros diodos LED. Voy a hacerle la misma demostración, pero utilizando este multímetro análogo. Para que vean que si no tienen el digital, el que tenga el análogo lo puede hacer. Lo pongo en la escala de 2.5. 2.5 amperios. Sí, 2.5 amperios, o sea, 250 miliamperios. Voy a hacerles el acercamiento al display o a la carátula del multímetro para que lo vean perfectamente. Ahí he enfocado bien. Observen la escala que vamos a utilizar, es esta que dice 250. Si la aguja se desplaza hasta ahí, serían 250 miliamperios. Voy a energizar el LED. Creo que no alcanzan a ver que enciende, pero ahí marcó y me está mostrando. En este momento me está mostrando alrededor de unos 80 miliamperios. Si le subo el voltaje, voy a subirlo a 3.2 en la fuente. Ustedes me creen que lo he subido. Se subió a 125 miliamperios. Sí, entonces como veíamos, y él está iluminando, digamos que perfectamente. Voy a retirar el enfoque, el zoom de la cámara para mostrarles cómo brilla de bien. Digamos que a la vista humana no se le ve ningún problema al LED. Yo diría, ese LED está bueno, dejémoslo trabajando. Pero el miliamperímetro me está indicando que está consumiendo mucho más en relación o en comparación con los diodos LED que tenía la regleta. De hecho, póngale cuidado, tengo aquí uno que está dentro de esos parámetros. Aquí en esta regleta que todavía conservo uno, vamos a mirarlo. Vamos a compararlo mejor. Mire lo que está consumiendo con 3.2, 3.1 voltios. Ajustémoslo a los 3.0 para que hagamos la comparación. 3.0, se observan que queda por debajo. Si vuelvo a acercar, el análogo ahí está. Este es el LED que está, digamos que bueno. Mira dónde se queda. Se queda en 70 y 70, 70 miliamperios. Es más, si le preguntamos al flujo, digámosle al flujo que nos cuente. A ver qué nos dice el flujo de ese diodo LED que está como entre dentro del rango de los buenos. 77 miliamperios. Se puede dar por un LED, digamos que aceptable para un sustituto en caso de que tengamos la necesidad, porque no tenemos forma de conseguirlo nuevo. Lo ideal sería conseguirlo nuevo, porque obviamente ahí iríamos a la fija. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les quiero mostrar esto, compañeros. Quiero hacer uso de este aparatico. Ustedes demás que lo han visto mucho en internet. Este probador de LED chino tiene el voltímetro incorporado. Y vamos a hacer, ya que tenemos un diodo LED bueno y uno malo, que ya sabemos por qué está malo, vamos a preguntarle a él qué opina de esos LED, cómo los ve él. Como no trae miliamperímetro, se lo voy a agregar o lo voy a usar a través de usar mi flux, en este caso. Aquí lo tenemos. Vamos a tener que
abrir un poquito la cámara para que se queden viendo los dos. Listo. Tengo aquí el diodo LED bueno. Hagamos un enfoquecito para que quede más pispo el cuento. Listo. Este es el diodo LED bueno. Lo conecto. Ahí encendió. De pronto por estar tan directo no se nota. Si lo miran, aquí. Y lo tengo. Lo conecto. Y este probador entrega el voltaje, digamos que de una manera suave. ¿Qué tiene ahí? De consumo 2.6 voltios. Apaguemos la luz para que nos permita ver mejor. 2.5 voltios me dice que está 2.6. ¿Cuánto está consumiendo? ¿Cuánto está consumiendo según con este aparato? Dos miliamperios me está indicando el flujo. Milésimas, 2 miliamperios me dice el flujo. Vamos a preguntarle al análogo. Vamos a preguntarle al análogo. No he movido la escala. ¿Sí? Si notan que no se mueve, lo bajo a 25 miliamperios. Esto me quedó al revés, por eso es que está la aguja para el otro lado. Medio se movió. Lo bajo a la escala de 2.5. Y ahí sí me marcó. Me está marcando alrededor de 200. De 2.2, 0.25. Venga, yo me acerco bien para que. Para que ustedes lo confirmen, y si de pronto estoy en un error, me corrijan. Hagamos que se vea bien el análogo. Observen, pues, compañeros. Estamos en la escala de 2.5, o sea, aquí será la de tener en cuenta, pero aquí. En el tester está la escala de 2.5. Aquí es 2.5, 25 miliamperios y aquí sería 0.25 amperios, que es donde medimos la otra para poder que la escala nos dé. 2.5, si se va hasta 250, ese sería el valor del miliamperímetro. Lo conecto y se va hasta donde 200 y se queda ahí en el medio de 200 y 250, más o menos 225, 2.2 miliamperios. El flux sí nos está diciendo la verdad, sino que es más difícil, como ver apenas ese 2 ahí. Me gusta digamos, el desplazamiento de esta aguja para que me sea más, como más legible el consumo de ese LED. Es diferente la medida que me está indicando este mismo LED en comparación con este probador chino en comparación con la fuente, como lo estábamos mostrando. Piensen en eso. Y para cerrar, compañeros, para cerrar, voy a probar el LED que teníamos alto consumo, que teníamos en corto, que lo teníamos con corto. ¿Cuánto está marcando ahí? Lo mismo que el otro, lo mismo que el bueno. ¿De acuerdo? Si invierto las puntas, que puede ser que yo conecte mal, ¿qué me está indicando? Lo mismo. Me está indicando lo mismo. Máxima corriente. Pero noten el voltaje en el medidor. Noten el voltaje en el medidor chino. Punto 3. ¿Qué me está indicando? Que hay un corto. Y si invierto las puntas, ¿qué me está indicando?
que ese LED está en corto. Para él está en corto. ¿Interesante? ¿Interesante el dato, compañeros? A eso quería llegar el día de hoy. No a generarle más dudas. No es mi intención crearle más dudas, compañeros. Mi intención es generarles preguntas, cuestionamientos, para que ustedes abran su mente, investiguen, pregunten o me pregunten, ¿sí? Y entre todos lleguemos a conclusiones que nos lleven a tener un concepto mucho más allá de lo que el común de la gente tiene, que va a servir para que en adelante nuestro trabajo o sus trabajos con relación a los diodos LED sea productivo, sea efectivo, sea confiable y sobre todo que sea rentable, ¿sí? Porque si yo aprendo a cambiar los LED solamente, las ganancias van a ser mayor. Hay más trabajo. Y al principio pues se van a necesitar de mucha práctica para hacerlo más rápidamente. Habrá que implementar herramientas que también tengo para complementarles, ¿sí? Que son económicas, que se pueden tener fácilmente. No es necesario tener equipos sofisticados. Por ejemplo, este aparato que les acabo de mostrar, el chino, pienso yo que valdría la pena modificarlo para que en un momento dado me entregue más corriente. Porque vimos que tiene una limitante de corriente para todos. Entonces, si el diodo LED me consume más, a no ser que sea muy exagerado, él no me va a decir qué corriente está consumiendo y me voy a quedar de pronto con el fallo ahí escondido, montando un LED que está a punto de fallar. Hay que pensar en implementarle un miliamperímetro. El probador de diodos LED que les había enseñado a hacer muy al comienzo del curso o hace algunos años, como ya entendemos, ya tenemos unos conceptos distintos, pues ¿qué nos toca hacer? Modificarlo para que también en un momento dado le podamos poner más corriente. O si tenemos una fuente como la que tengo yo aquí o similar, o si no la tenemos, conseguirnosla o hacerla de modo que me entregue los 3, desde manera regulada, 3 voltios, 3.2, 3.5, forzar de manera real el diodo y mirar a ver cómo es el asunto de su comportamiento con la corriente. Como ahora tenemos diodos LED de 6 voltios, entonces que la fuente me permita llevar el voltaje hasta esos niveles de 6 voltios para poder chequear también ese tipo de diodos. Entonces es la manera como yo quiero que ustedes vayan despertando, digámoslo así, abriendo sus ojos, abriendo su mente para ese tipo de cosas. Es como nos podemos preparar mejor cada vez para enfrentar o trabajar tranquilamente con este tipo de tecnología. En los próximos webinars nos vamos a centrar en esa parte, en avanzar, qué podemos hacer, qué se va a hacer para que, digamos, que implementemos mejor. Ahorita, digamos, tenemos ya la teoría, luego vamos a hablar de las herramientas y finalmente vendría la práctica, que ya pues eso le corresponde, es a ustedes, ¿no les parece? Bien, entonces, a ver qué más tenemos, qué tiempo tenemos, las 8:55, 5 minutos para leer algunos comentarios y irles agradeciendo la atención. Alguien pregunta que si el medidor chino tiene detector de corto. Según eso, sí, tiene un limitante. La verdad, lo voy a destapar. No lo he destapado, lo voy a destapar para mirarlo por dentro. De los pocos que se han salvado, porque yo todo lo que compro lo es barato. A ver qué tiene por dentro de distinto para conocerlo. Este, la curiosidad, bueno, más bien es el tiempo el que no me ha permitido llegar a mirarlo. Y seguramente lo implemente a mediano plazo con un miliamperímetro, bien sea allá adentro, si tengo espacio, lo consigo digital. Por aquí me acordé. Por cierto, por aquí tengo para mostrarles algo que tengo para mirar si me sirve. ¿Qué es este?
Seguramente usted lo ha visto, es barato. Si es este, un miliamperímetro y amperímetro. Voy a ver si me sirve para implementar el que tengo original, que les recomendé al principio. A ver si nos da la talla para que nos quede una herramienta completa para todos y no tengamos que hacer inversiones muy, muy altas. Eso pues por el momento. A ver, sigo leyendo. Calondoño, profe, esa calculadora de resistencia paralela que nos mostró sirve para calcular la resistencia que se debe poner para aumentar la corriente al probador que usted enseñó. Claro, lo que tiene que tener en cuenta, compañeros, es que los LED que tiene el simulador, la corriente son de. ¿Te acuerdas que vimos dos tipos de LED en el simulador, ¿cierto? En el electrodroid. Uno de 10 miliamperios y el otro de 20 miliamperios. Solo esos dos, a excepción de los infrarrojos que consumen 50 miliamperios. ¿De acuerdo? Pero en las pruebas que hemos estado haciendo últimamente y las que ustedes van a hacer en las regletas, en los diodos reales de los backlight, vimos que está entre 70. Ah, bueno, a propósito, entre 70 y los 80, máximo los 90 miliamperios en condiciones normales. A propósito, se me estaba olvidando que en el próximo webinar, antes de pasar a las herramientas, hay un tema que se me estaba pasando por alto mencionarles, y es el que tiene que ver que en los backlight de los televisores LCD al momento se han encontrado tres tipos de diodos LED en cuanto a corriente. En cuanto a corriente. Hemos hablado de voltaje, dos voltajes, 3 y 6 voltios en general, ¿cierto? Pero en corriente no hemos hablado de que hay tres tipos de corrientes o tres tipos de diodos en cuanto a corriente. De eso es que vamos a hablar el próximo martes con la ayuda de Dios para que dejemos claro también esa parte que es muy, muy importante, como ya vimos, la gran importancia de tener en cuenta el voltaje y la corriente para ese tema de los backlight. Entonces, si no tenemos en cuenta también esa parte que todavía nos falta, pues lógicamente vamos a caer en muchos errores y vamos a tener muchas garantías, muchos reclamos, porque el error es de nosotros como reparadores, como técnicos o como diagnosticadores. Poncho dice, bueno, después de Carlos escribió Antonio, dice muy interesante su clase, profe, eso se trata, compañeros. Antonio Alibelli, cordial saludo desde Pereira. Qué bien, compañero. Por acá está mi hermano Humberto con sus negocios. Tengo un hermano y a veces voy por allá, pero ahorita con la situación, pues hay que esperar a que nos den vía libre. Poncho dice, testear los LED con pruebas que le exijan cierto trabajo. Es lo ideal, y no solamente para los LED, para todos los componentes, ¿cierto? Exíjale, llévelo al máximo. Y entonces ahí si usted se da cuenta si está bien. Es una de las cosas que hay que hacer ahora, sobre todo en daños intermitentes. Porque ¿qué pasa? Que el tester no le exige tanto. Es una prueba, digamos, ahí de primeros auxilios. Como cuando uno va al médico y simplemente le toma la presión, la temperatura, lo más leve. Pero ya si es algo más crítico, ya le dicen, no, mano, hay que ir al laboratorio, hay que mandar pruebas al laboratorio porque el asunto está como dudoso. Ingeniero Héctor A. Piedra, profe, buena clase y excelente información. Muchas gracias, ingeniero. Iván Moreno, precio, profe, ¿dónde se consigue? ¿Qué cosa, Iván? Cuénteme qué cosa. Poncho Zavala, al fin fue chino. lo que pasa, compañeros, vea, ellos sacaron uno complementado ya con el amperímetro. Vale más. Ese es el lío. Nosotros somos muy llevados a comprar barato, o mejor dicho, queremos, si es posible, regalado, ¿cierto? Queremos barato y bueno. Y eso, lo bueno, generalmente cuesta. Amigo Alfredo Rodríguez, ¿se puede modificar el probador casero para que sea ajustable la corriente? Por supuesto, y es una de las cosas que vamos a ver. Tal vez no el martes, porque el martes voy a centrarme en la parte de la diferencia de los diodos LED en cuanto a corriente y posiblemente en 8 días el viernes si alcancemos o lleguemos a esa parte. El mío lo voy a reformar y lo vamos a mostrar aquí cómo funciona y cómo quedará implementado.
Luis Miguel, buenas noches, ingeniero. El diodo LED a la inversa tiene una caída de tensión, ¿de cuánto es? No debería tenerla, a menos que tenga un protector. A menos que tenga un protector. ¿De acuerdo? A ver qué nos dice Minor. Es el modelo RT300. Sí, creo. Aunque por el modelo no, porque los chinos sacan copias del uno y del otro, entonces puede que le pongan otro modelo. JC, profe, ¿puede hablar de las técnicas y cuidados a tener al retirar el display? ¿El display LCD? Pero eso lo tocaríamos en otra ocasión, porque quiero centrarme en los LED, que yo sé que hay una fuente de ingresos muy importante para la gran mayoría de ustedes. Lo de los display, busque en nuestro canal, hay una herramienta que enseño a hacer con tubos PVC, muy, muy confiable, es la que yo uso para distintos tamaños de display y con el cual difícilmente a uno se le quiebra un aparato de esos, un display de esos. Antonio Moreno decía, el perímetro es muy bueno. A ver, José Machado, una fuente de 12 voltios se puede hacer ajustable. Cualquier fuente, compañero, cualquiera. Y usted la puede hacer a su tamaño también. Puede comprarlo hecho o usted mismo lo puede ensamblar. Gracias, profe, dice Wilmar. Enrique Zapata, profe, mil gracias. Muy buena noche para todos. Jorge Luis López Díaz, necesito tomar cursos con ustedes. Vaya a www.repareLCD.com. Ahí voy a colocar el logo encima. Está la parte de encima. Está el logo. Esa es la página web del curso. Con muy módicos precios para que ustedes ingresen por mes, paguen por mes solamente. No tienen que pagar un año, ni 2 años, ni pagar mucho dinero. Lo que esté. Y ahí hay tres opciones cómodas para que seleccionen. A ver, ¿qué más? Iván, el probador chino, Humberto Sura. Buenas noches, profesor Lomar, y a todos los que están en línea llegando tarde y desde El Salvador. Sí, lo estábamos extrañando. Alcanzamos a colocarle falla, hermano Humberto. Pero hay que a la grabación, no te pierdes de nada. José Luján, profesor, ¿podría hacer un regulador de corriente para fuentes de laboratorio que no lo tenga? Regulador de corriente. En internet hay muchos, amigo. Por ejemplo, el que hicimos nosotros del SIG, ese sirve de modelo. El del SIG está ¿para cuánto fue que lo hicimos? Uno de 100 miliamperios y otro que hicimos para menos amperaje, que ya me olvidó, para el SMB. Pero ese LM317, que es un circuito integrado, usted busca la información en internet, el datasheet, y implementado, si va a manejar mucho más corriente, lo implementas con un transistor de potencia y él se encarga de regular de controlar el transistor de potencia y con eso regula la corriente que quieras, de los amperios que quieras, ¿sí? O están vendiendo unos chips, es muy económico los chinos que consigue por eBay o AliExpress, el cual usted ingresa a la fuente fija y ahí controla lo que quiera. Incluso hay unos muy bonitos con display a colores, que le indican tanto el voltaje como la corriente y como el wattaje, le hace el cálculo matemático y todo. Bien, a ver qué más. Poncho Zavala, me ha tocado con equipos supuestamente de calidad, pero en su interior una manufactura china. Eso se está dando también. Minor, me refiero al nuevo probador profe, sí, el RT. Yo le he comprendido así, Minor, sino que no le creo mucho a la referencia porque es. Yo los he visto en otra marca con otra referencia. A veces ellos, los chinos, unifican el modelo, pero la marca la cambian según el fabricante o según el que haya hecho el pedido. Porque lo que yo he dicho, yo puedo mandar a hacer televisores con la marca Omar Cuellar o Cuellar, simplemente y me los hacen. Fernando Peñate, profe, no olvide para el próximo webinar la tensión inversa para no quemar diodos con pruebas. Sí, claro, hay que tenerlo en cuenta. Sí, lo voy a tomar en cuenta y voy a tomar nota de eso, Fernando. Jorge Rojas, saludos, profesores de Venezuela. Amigo Jorge, qué bueno tenerlo por acá. Brian, compadre, profe, no se tendría que reemplazar todos los LEDs, ya que si se desarma mucho la TV, la pantalla se puede dañar. La pantalla se daña es porque nosotros le damos mal manejo.
Es el problema es de nosotros con la pantalla, que se saque y se vuelva. Claro, hay que evitar al máximo que haya que hacerlo. De hecho, en las cosas que vamos a ver, o entre las cosas que vamos a ver, de tener un buen probador bien implementado, nos va a evitar, en muchos casos, tener que desarmar el backlight, quitar el display, manipular el display para chequear el backlight. Cuando al entrar allá nos damos cuenta de que nos equivocamos, que no había habido necesidad de chequear porque el backlight está bien, el problema es de la fuente. Pero primero tenemos que tener muy claro lo que hemos venido estudiando, ¿cierto? Y tener implementado bien nuestra herramienta para que yo en un momento dado quito el inverter, pongo mi chequeador, el chequeador me dice, mire amigo, ahí hay tanto voltaje. O ese backlight está consumiendo tanto voltaje y está consumiendo tanta corriente. Averiguamos cuáles son los valores correctos y con eso ya sabemos si nuestro backlight está correcto o no. En la simulación vimos, ¿sí?, qué sucede cuando un solo diodo LED se daña. Cuando él se abre, obviamente ninguno prende. Y si yo le aplico al backlight una fuente que yo sé que está buena porque es mi fuente de laboratorio, y no me prende, ya sé que está definitivamente dañado y que no hay otra que desarmar. Pero si yo tengo mi fuente, que es confiable, que además de decirme el voltaje que está consumiendo esos LED, que además me dice cuánto es la corriente que está consumiendo esos LED, y están dentro de los parámetros que yo ya sé que son los correctos, ¿para qué me voy a poner a desbaratar y a correr riesgos con un display? A ese es el punto que debemos llegar. Fernando Peñate, profe, no olvide. Bueno, ya le hemos leído. Minor, 3 miliamperios, profe SMB. Eso, sí, gracias, Minor. En el SIC, 100 miliamperios, con el M317 y con el SMB, o para el SMB, estoy hablando de aparatos de prueba, 3 miliamperios, sino que ahí no utilizamos el LM319, porque estamos utilizando es un diodo y una resistencia. Ahora que me acuerdo. Mervic Ríos, somos 85 en asistencia. ¡Ah, caramba! Bueno, aquí estoy viendo 75. Ya se han ido despidiendo. 85, excelente. Muchas gracias. Pero hay calidad diferente. Muy bien, buenas noches. Dios los bendiga. Profe, ¿dónde se puede conseguir el probador chino? AliExpress, eBay, Van Gogh, Amazon, en esas tiendas, más barato. En algunos países, por ejemplo en Colombia, algunas cosas que se consiguen en China se consiguen al mismo precio o con una diferencia muy leve, algunas cosas a través de Mercado Libre, pero no todas. La mayoría son a la mitad. A la mayoría a la mitad, o dicho de otra manera. Si algo cuesta $10 en AliExpress, en Mercado Libre te vale el equivalente a $20, o sea, el doble. Ya depende de nosotros si tomamos la decisión de comprar al uno o al otro. Edwin. Profe, yo me encontré un televisor LG con dos LED quemados y seguía funcionando y todavía sigue funcionando. Ajá, pero ya sabe qué está pasando con los demás LED, ¿cierto? Deben estar así, vea. Sudando la gota fría y la fuente forzada. En cualquier momento, ¡pum!, revienta todo. Más daño. Edwin 22, profe, yo me encontré. Bueno, ya, Poncho hablando del inverter que viene junto a las tiras LED y se ve uno obligado a quitar el display en un TV Sanyo. Esos son diseños que dejan que pensar, ¿no? Pero, ¿qué se hace ahí? Poco. Gracias, profe, por su aporte y conocimiento, Edwin. Busquen bien para que estén bajando. Edwin dice, busquen bien porque están bajando. Sí, hay promociones. No, es lo mismo que cuando usted va a comprar una tienda física. No compren la primera tienda que encontró el producto. Vaya a averiguar otra parte. Lo he dicho cuando tengo. Es más, si miran esos webinars donde he hablado ya repetidas veces de cómo comprar por internet, les he dicho, es lo mismo, usted pasa de una tienda a otra y puede encontrar promociones. Ahora, hay promociones que son engañosas, ¿sí? Hay que tener en cuenta, sobre todo cuando es por internet y comprando al extranjero,
Hay que tener en cuenta los fletes. A veces no tenemos en cuenta los fletes y lo que uno gana por un lado lo pierde por el otro. Entonces, todo eso está para tener en cuenta. Y en mi canal busquen que ahí van a encontrar esos links. De pronto más adelante los coloco. A ver dónde es que es. Aquí, sí, ahí arriba coloco los links. Después de que haga la edición del video para que vaya más directo a los respectivos webinar que estoy hablando de esa parte. Uy, me pasé 9, 12 minutos. Amigos, muchas gracias. De verdad que aprecio mucho la asistencia, el buen apoyo, el interés por los temas que le he estado exponiendo. Dios quiere, nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora. Un buen fin de semana. Dios los bendiga a todos. Hasta entonces.